Calma, calma, que no panda el cúnico. Debido a la escasez de gasolina en diversas entidades del país, tales como la Ciudad de México, Guadalajara, Guanajuato, Estado de México, entre otras, Petróleos Mexicanos Pemex pidió no hacer compras de pánico, pues afirmó que solo se provoca mayor demanda del hidrocarburo. Por medio de un comunicado, la paraestatal señaló: Pemex reitera que se cuenta con suficiente inventario para atender a la población. Petróleos Mexicanos cumple con la entrega de los cargamentos de gasolina acordados con los estados afectados. Pemex reiteró que la demanda en los estados afectados está garantizada, ya que las terminales de almacenamiento y despacho de la petrolera cuentan con suficiente inventario. Exhortamos a la población a no caer en la especulación y pedimos la colaboración de todos los mexicanos para actuar con prudencia y serenidad, hacer caso omiso a noticias falsas o rumores sin fundamento. Chincheta redonda ante los retrasos en la distribución de combustible. 1. Actuemos con serenidad. La distribución se normalizará en los próximos días. 2. Mantente informado a través de las cuentas oficiales, @gobiernoms, @sener/mx y @pemex3, comparte información verificada, no rumores. pic.twitter.com/sirapcuag Petróleos Mexicanos @pemex, January 9, 2019. Lo anterior, luego de que en la Ciudad de México y área metropolitana se registraran compras extraordinarias, lo que afectó la normalidad y generó problemas de abasto en las estaciones de servicio, así como saturación en las vialidades. Cabe recordar que como parte del Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex para combatir el robo de combustible, huachicoleo, se cerraron los ductos por donde la delincuencia extraía el hidrocarburo, optando por transportarlo mediante pipas, lo que provocó una alteración en la distribución y abastecimiento. Finalmente, la petrolera indicó que se avanza en la operación del sistema alternativo de distribución por pipas para abastecer la demanda y entrega en tiempo y forma de los cargamentos comprometidos con los estados afectados. Con información de Zócalo y La Neta Noticias. Foto, Fernando Carranza García, CURTOSCURO. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.